Abuelito, ¿puedo jugar a Roblox? No, Dasher, te estás portando mal. Pero abuelito, prometo portarme bien. Querida Dasha, ni siquiera puedes mantener ordenada tu habitación. Está bien, abuelito. Ordenaré mi habitación ahora mismo, como digas. A ver, ya tengo mi camita preparada. Entonces ya puedo decir a mi abuelito que tengo todo, ordenada mi habitación y me dará la consola, supongo. Vale, vamos a abrir esta puerta y a ver. ¡Ay, aquí está el abuelo! ¿Pero qué hace mi abuelito? ¿Pero qué está haciendo el abuelito con mi consola? ¡Ay, chicos! ¡Vamos a ver qué es lo que está haciendo mi abuelito! ¿Qué? ¡Pero no puede ser, chicos! ¡Mirad! ¡Abuelito, ¿por qué estás rompiendo mi consola? ¿Y ahora en qué jugaré a Roblox? ¡Es porque te estás portando mal siempre y no puedes mantener tu habitación limpia y ordenada! ¡Ay, sí, abuelito! ¡Ay, no! ¡No sé, chicos! ¿Qué hacer? El abuelo siempre está perdiendo sus tornillos y no puede encontrarlos. Y si reúno todos los 10 tornillos, quizás se sienta mejor y me compre una nueva consola. ¡Eso podría ser, chicos! Entonces, vamos a subir al segundo piso y vamos a recoger el primer tornillo. Y tenemos que encontrar 10 tornillos. Bueno, a ver si los vamos a poder encontrar todos, pero a ver, a lo mejor sí, pero no sé. ¡Vale, abuelito! Chicos, quería solo... ¡Ay! ¿Veis que cuando le toco, veis que... Es que se gira y se enoja. ¡Ay, qué mono el perrito! ¡Mirad! ¡Es monísimo ese perrito! Vale, ¿dónde está? ¡Aquí está la salida de su casa! Bueno, la salida de su casa no, pero a ver si... Vale, ya está. El abuelo no me ha visto. No me ha visto, entonces podemos... Ay, ¿dónde tengo que ir? Chicos, me he perdido. Aquí, vale. Vale, chicos. Aquí está. ¡Wow! Pero es que... No... A ver, el segundo tornillo hemos encontrado. Pero no entiendo por qué el abuelito tiene estas... Bueno, todo esto en su casa. ¿Para qué lo construyó todo? ¿Para qué lo construyó? ¿Para qué y para quién? Supongo que era para mí, claro que sí. Pero, bueno, no sé. Vale, vamos a intentar escapar. Uy, pero mirad qué es lo que hay abajo. Es que no se ve nada. Y no creo que deberíamos caernos acá. Porque, bueno, no será tan lindo. No será tan lindo de caernos a la nada. Bueno, supongo que caeremos, pero un poquito después. Pero ahora mismo no quiero. Vale, aquí hay una escalerita roja. Vale, vamos a subir por acá. Ay, 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 ¿y a dónde tengo que caerme ahora? ¡A esa tubería! ¡Perfecto! Vale, ¿y estos picos? Supongo que picarán un montón. Que pican un montón. Vale, entonces vamos por acá ahora. ¡Chicos, mirad! ¡Que aquí está el abuelito! ¡Aquí está el abuelito! Ay, pero supongo que está enfadado, ¿no? Vale, vamos a irnos de acá. ¡Dasha! ¿Pero por qué te escapas de mi casa? ¡Porque me escapo de tu casa! ¡Ay, ay, ay, chicos! Puedes suscribirte y dar me gusta en 3 segundos. 3, 2, 1. ¡Bien hecho! ¡Que ahora nos pillará el abuelito! ¡Aquí estás, Dasha! Bueno, sí. Aquí estoy. Vale, como me pilló el abuelito. Ahora, chicos, tenemos que irnos más rápido. Vale, vamos por acá. ¿Esto qué es? Una tortillita. ¡Un tornillo! Vamos a recogerlo. ¡Ay, el abuelito! ¡Oh! ¡Casi me pilló el abuelito! Vale, vamos a presionar ese botón. No sé para qué es. Supongo que es para una puerta. Ay, no sé a dónde irnos. ¿A qué puerta? ¡Hay bastantes puertas! ¡Ay, nos hemos vuelto al principio! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Bueno, la abuelita está detrás! ¡Y está muy enojado! Vale, entonces vamos a... ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! Vale, rápido, rápido, rápido. Vale, vamos a hacer una trampa para nuestro abuelito. ¡Y ahora entramos a la primera puerta! ¡Toma! ¡Le hemos cerrado la puerta a la cara! Bueno, eso es... No es muy educable, pero... Bueno, ¿qué bloques? Construye tu camino hacia arriba. Vale.
Vamos a coger estos bloques, estas cajitas que vemos acá. Y ahora vamos a construir nuestro camino. Vale, esto lo ponemos aquí. Ahora vamos a subir en esta cajita y la ponemos acá. Vale, pero yo como soy pequeñita, como soy bajita y pequeñita, no puedo subir. Entonces debería de poner tres cajas. Y no sé si con tres cajas, bueno, con tres cajas sí que puedo subir. Y ahora tengo que hacer todo lo mismo. Ay, ¿qué? Es que está muy complicado de poner estas cajas, pero eso es de ser una nieta de nuestro abuelo. ¡Ay, es que las cajas también se caen! Las cajas se caen y, bueno, se pone más complicado. Vale, vamos a poner encima de otra cajita. Vale, vamos a poner así. Y ahora subimos. ¡Perfecto, chicos! Perfecto. Ahora abrimos la ventanilla. ¿Y a dónde? Veo un tornillo. Y aquí está el jardín de nuestro abuelo. Y ahí vamos, 4 tornillos de 10. Está bien. Vale, aquí está el abuelito. Pero, a ver, si nos vamos a esconder en arbusto. Si nos escondemos en este arbusto, ¿nos pillará o no? ¡Aquí estás, Dasha! ¡Ay, cómo que aquí estoy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué! Vale, vamos a presionar ese botón. ¿Y a dónde voy ahora? ¡Ay, el abuelito! ¡Ay, ay, sí, me pillará! ¡Ay, no sé a dónde irme! ¡Aquí estás, Dasha! ¡Ahora no escaparás de mis manos! ¿Cómo que no te escaparé de ti? Sí que me escaparé, abuelito. ¿Qué dices? Vale, como ya hemos presionado el botón, tenemos que situarnos y ver a dónde tenemos que ir. Vale, ay, no. Vale, presionamos el botón otra vez y nos vamos para acá. Aquí está el abuelito. ¿Veis? Si es que está muy enojado porque no me ha podido pillar. ¿Veis que está aquí? Bueno, ¿esto qué es? Bueno, aquí hay láseres y aquí que pone. No es un sótano secreto con una habitación secreta y un botón secreto que abre la puerta secreta. Y la puerta secreta y la llave secreta. Bueno, todo. Todo lo que pone aquí. Es que, bueno, pone muchas cosas de secreto. Vale. No es una habitación secreta. Ay, sí que es. Porque veis, es que además se diferencia la pared. Vale, no es un botón para abrir la puerta secreta. Vale, vamos a presionar ese botón. ¡Y sí, chicos! Eso era para la habitación secreta. Pero ¡wow! ¡Wow! Se ve muy guay todo esto. ¡Mirad! Ay, es que a mí me encanta. Eso parece unos dientes de un dinosaurio. Por la cara, ¿no? Pero bueno, es que se parecía a eso. Vale, ahora, wow, esto también se ve muy bonito. Y, a ver, por aquí no hay ningún tornillito, nada, ¿no? Es que llevamos 4 tornillos. ¡Ah, sí, chicos! ¡Aquí hay el tornillo! Vamos por acá para recoger ese tornillito. Vale, pero es que aquí hace muchísimo calor, ¿no? ¿Veis? Es que además estamos al lado de la lava y no podemos volver, entonces tenemos que caernos a la lava. Bueno, es que en la calle hace tanto frío, entonces con la lava, bueno, va a hacer más calor. Aunque hace calor en algunos sitios, en mío también, pero en otros hace frío, entonces, bueno. Bueno, chicos, vamos a dejar este diálogo raro, pero... ¿Qué? ¡Uy! ¿Este quién es? ¿Este tipo quién es? ¡Mirad! Sí, es un tipo muy raro y no se parece a mi abuelo. ¡Ay! ¡Es el abuelo segundo, el grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el abuelo segundo! ¡Entonces es mi bestiabuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que además está saltando rarísimo! ¡Ay! ¡Acaba de ir a mi lado! ¡Ay, chicos! ¡Y tenemos que derrotarle! Además, casi... Es que... ¡Ay, ay, ay! Chicos, eso se ve muy raro. ¿Qué es el abuelo segundo? Entonces es muy viejo. No es ni bebé ni abuelo. Es muy viejo. Seguro que tiene, no sé, miles de años. Porque es el abuelo segundo. ¡Ay, chicos! ¡Es que no puedo! Vale, ahora sí. Es que no me salía lo de... Vale. Que tenemos que derrotarle. A lo mejor si derroto a ese abuelo segundo... ¡Se explotó! ¡Se explotó! Y además se le salieron algunas cosas raras. Algunas cosas verdes.
Bueno, y aquí está el ascensor que nos llevará... Bueno, supongo que nos llevará a la casa de mi abuelo. Pero no, no quiero. Bueno, no, no sé dónde estoy. A ver, tenemos que poner formas en el lugar correcto. Vale, aquí tenemos un círculo, cuadrado y triángulo. Vale, vamos a coger el círculo y tenemos el círculo tenemos que poner en el lugar correcto, porque al cuadrado no va a corresponder y al triángulo tampoco. Entonces ponemos al... bueno, el círculo tenemos que poner a la figura del círculo. Aquí tenemos que poner el triángulo a la figura del triángulo. Y ahora nos falta solo el cuadrado. Perfecto, lo hemos hecho muy rápido y muy bien. Y esta puerta es seguro. Ahora sí que estoy segura que ahora vamos a volver a... Claro, que vamos a volver a la casa de nuestro abuelo. Pero qué gigantesca está la casa de mi abuelo. Está muy grande, chicos. Vale, saltamos por acá. Perfecto. Y aquí tenemos otro tornillito. Ya llevamos 6 tornillos de 10. A ver, chicos, no quiero perder ningún tornillito en mi camino. En mi camino. Vale, entonces, chicos, si veis, entonces decídmelo en los comentarios dónde los veis, porque si yo pierdo algún tornillito, voy a saber que vosotros sí que habéis encontrado algún tornillito que no encontré yo, pero espero de que yo encuentre todos los tornillos. Vale, bueno, en este nivel tenemos que poner las tablitas en el sitio correcto. No, que tenemos que poner una tablita para ver nuestro camino. Ahora recogemos al tornillo 7. Y ahora, es que chicos, somos tan pros que podemos solo utilizar una tablita. Es como el Barry. Es como el Barry de hacer el camino y todo eso. Vale. Ahora, ¿dónde vamos? Es un garaje. Es un garaje de nuestro abuelito. Aquí hay otro tornillito. Y ahora, a ver. Aquí pone, solo los abuelos cools tienen el coche de Roblox Toolbox Jeep. ¿Es el Roblox Tool Jeep? ¡Oh! Acabamos, chicos, de presionar un botón y acabamos de abrir la puerta secreta. Y hemos recogido algo secreto. Algo secreto, chicos. Bueno, y ahora presionamos ese botón. Vale, y... ¿qué? ¡Ay, qué rápido nos vamos! ¡Qué rápido nos vamos, chicos! ¡Esto es muy complicado! Bueno, era muy complicado, pero veis que yo lo he hecho a la primera. Bueno, muy raro, pero... ¡Ah! ¿Dónde nos hemos caído? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco, chicos! ¡Nos hemos caído a la alcantarilla! ¿Dónde se reúnen todos los bibis bobos? ¡Y es que me llega! ¡Es que me llega hasta la cara! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, chicos! ¡No! ¡No! No pensaba que me iba a caerme en la alcantarilla. ¡Guau! Vale, a ver, aquí hay una máquina con un refresco, pero aquí pone que no es el de los, tipo, de los pipis popos, que no es un refresco de pipis popos. Vale, que es un refresco energético. Que, ¿veis que ahora? ¡Oh! ¡Qué rápido me he puesto! Me he puesto muy rápida y veis que se me queman mis pies, se me queman mis pies de esta bebida. Vale, vamos a correr a toda la velocidad. Vale, corremos. Pero, a ver, chicos, no sé por dónde estará el tornillito, pero yo quiero estar muy atenta. A ver si... ¡aquí está el último tornillito! ¡Tornillo suelto, chicos! ¡Sí! ¡Hemos encontrado los 10 tornillitos! ¡Perfecto! ¡Ay, estoy muy feliz de que he encontrado los 10 tornillos! Vale, ahora subimos por esta escalerita y... ¡ay, chicos! ¿Pero qué pasó con el abuelito? ¡Mirad! El abuelito se ha vuelto muy gigante. ¡Es muy gigante! Y como veis, construyó un robot que es muy poderoso y ya está. Bueno, pues vamos a intentar derrotarle porque no tengo otra opción. ¡Dasha, ven aquí! ¡Ay, qué rápido es! Además es como muy poderosa y...
poderoso y va bastante rápido. Es que no tengo que pararme. No tengo que pararme. Vale, y tenemos que saltar. Porque si no saltamos, me va a quitar mucha vida. ¿Veis que cuando salta hace como unos rayos raros? Vale, se bugueó nuestro abuelo. Se bugueó nuestro abuelo, pero sigue saltando. Entonces, bueno, no será tan complicado de derrotarle. Vale, eso es mejor. Eso es ¡ay, ay, ay, chicos! Me asusté un poquito. Vale, y aquí pone que es el abuelo de respuesta de emergencia mecanizada. ¡Wow! Y se llama Merch. Vale, faltan unos tiros más. Y ya está, chicos. Vale, saltamos otra vez y... ¡una, dos y tres! Ya. ¡Ah, no! ¡Una, dos y tres! ¡Ahora sí, chicos! Y ¿por qué se desapareció nuestro abuelo? Eso fue raro. Pero bueno, ¡le hemos derrotado! Eso significa que... bueno, ya nos escapamos de la casa de nuestro abuelito y ahora nos vamos en un barco. ¡En un barco grande! ¿Veis? Y... ya está, ¿no? ¡Uy! ¡Nos hemos ido también muy rápido de acá! ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¿Aquí qué pone? ¡Dasha ya no está en tierra! ¿Cómo? ¡Fue realmente una escapada épica! ¡Que no estoy ni castigada y no estoy en tierra! ¿Y dónde estoy entonces? ¿Y dónde estoy entonces? ¡Hola, Barry! ¡Dasha! ¡No soy Barry! ¡Soy Harry! ¡Pero si eres igualito, Barry! ¡No puede ser! ¡Ya basta, Dasha! ¡Me has enfadado! ¡Ahora estarás en la cárcel y además he congelado tu cámara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Chicos, no puede ser que el Harry me ha congelado mi cámara! ¡Me ha congelado mi cámara! ¿Y veis? ¡Es que está todo congelado! ¡Ay! Y el de mí congelado también. Bueno, veis que toda la cárcel está congelada. Y bueno, hay unas áreas donde hay un poquito de agua. Y aquí está pues el Harry. Bueno, yo no puedo estar aquí porque aquí hace muchísimo frío. Y bueno, y me ha encerrado en la cárcel por nada, por solo llamarle Barry. Pero es que se parece a Barry, de verdad. Bueno, entonces, no sé. Vale, vamos. Vamos, chicos. Vamos, mejor que vayamos por acá. Uy, ¿este qué dice? ¡Es mi compañero! ¡Hola, compañero! ¿Sabes qué? ¡Voy a chivar al Harry que estás escapando de su cárcel! ¡No, no se lo digas! ¡Ay, madre mía, chicos! ¿Que quiere chivar al Harry que yo quiero escapar? ¿De que yo quiero escapar de su cárcel? No, chicos, no, no quiero que se chive. Entonces, chicos, vayamos más rápido. Porque eso es muy malo, chicos. Chivar es muy malo. Vale, vamos por acá. ¡Uy! ¡Se hemos caído! ¡Eso también está congelado! ¿Lo veis? ¡Ay, chicos! Tengo una idea. ¿Y si? A ver, tenemos aquí un morph del hijo del Harry. ¿Y si nos convertimos en el hijo de Harry y no nos pillará? Vale, vamos a convertirnos en Harry. ¿Y veis que soy pues soy hijo del Harry, pero no sé por qué es tan gigante, es muy grande y sigue utilizando los pañales. Es muy raro, pero bueno, yo como soy también grande no uso pañales como él. Bueno, a lo mejor es un bebé recién nacido, pero no sé. ¡Aquí hay pingüinos! ¿Veis que soy más grande que los pingüinos? ¡Qué raro! Estos chicos, es muy raro de que el hijo de Harry es tan grande. Bueno, no sé. Vale, vamos a presionar ese botón. El hijo de Barry puede hacer todo, o sea que todo con facilidad. ¿Veis? Es que ni siquiera salto y pasa sin ningún problema. O sea que es más fácil escapar con el hijo del Harry. Pero bueno, ¡hay un delfín! Bueno, después... ¡ah! Aquí está el delfín. Y bueno, nosotros lo tenemos y después lo utilizaremos. Vale, y aquí hay un tiburón. Vale, no tenemos que hacer que
el Harry nos pille, porque como somos el hijo de Harry ahora, tenemos que portarnos como Harry. ¡Hola! ¡Hola, papi! ¿Qué tal? ¿Tienes a nuevos, no sé, criminales? ¡Dasha! ¿Tú crees que no te pillaré? ¡Papi! ¡Dasha! ¡Vete a tu cámara! Bueno, chicos, eso no funcionó. Entonces, bueno, tenemos que pasar eso. Bueno, ¿cómo es? Vale. ¡Oh! ¡Aquí está viniendo el Harry! ¡Ay, ay, ay, chicos! Vamos a presionar ese botón. Y ahora, chicos, nos vamos por acá. Vale, nos vamos por acá. ¡Dasha! ¡Ven aquí! ¡Ay, chicos! ¿Pero por qué me empujó tanto? Es que... no sé. ¿Veis? Es que no me hace nada. No me hace nada. Y no me puede pillar. ¡Aquí estás, Dasha! ¡Ay, chicos! Eso fue un poquito raro. Bueno, tenemos que corrernos más rápido. Es que como soy pequeñita, entonces... ¡Ay! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo a escapar de él! Bueno, vamos a intentar de nuevo porque esto no puede seguir así. Vale, como ya tenemos el botón presionado. Vale, vamos por acá. Ahora... ¡Ay, no! ¡Ahora no! ¡Me sigue pillando! ¡Hola! ¿Veis? Como chivaste de mí, yo voy a chivar de ti. Que... bueno, no sé, pero... ahora me lo invento, pero... ya estoy en mi camino de escapar de esta cárcel. Y eso es bueno. Vale, chicos, vamos por acá. ¿Esto qué es? Es un baño gigante con lava. Con lava. Bueno, como tenemos un delfín, aquí está, mira, chicos. Tenemos un delfín que podemos, bueno, pues hacer todo. A ver, ¿qué tenemos más? Tenemos un taser, los globos. Tenemos Gravity Coil, pero no lo vamos a utilizar. Podemos utilizar el hook. Y podemos, bueno, podemos decir teletransportarnos hasta acá. Y no hacer todo eso, aunque no es tan difícil, pero bueno. Aquí hay cubos de hielo. A ver, ¿esto qué es? ¡Oh! Que podemos enterrar a un nuestro amiguito. A un nuestro amiguito. A nuestro compañero. Aunque yo no lo quiera, pero lo vamos a hacer de prueba. Tenemos jetpack también. Speed cola, taser. Bueno, ya está. ¿Esto qué es, chicos? ¿Y si no tenemos que caernos acá? Bueno, la verdad es que no sé. Ah, bueno, tenemos al primer compañero aquí. Hola, hola, compañero. ¿Qué tal? ¡Dasha! ¿Pero qué has hecho? Ay, perdón, ahora ya está, ¿veis? Te he quitado la cárcel. Menos mal, ¿no? Vale, ahora... ¿dónde estamos, chicos? Estamos, parece que estamos en una cueva. Y que, bueno... ¡Uy, qué bien aislado! Y hace muchísimo calor. ¡Ay, no me gusta esto! No me gusta esto. Vale, vamos a saltarnos aquí también. Y ahora, bueno, aquí hay velas. Me encantan velas, me encantan. Tengo muchas velas. Un dato raro sobre mí, pero bueno, me encantan las velas. Vale, aquí hay rocas, aquí hay muchas cosas. Bueno, lo normal que una cueva tenga rocas. Ay, mira, también tengo ese gatito mono. Que siempre me acompaña, que me acompaña, bueno, solo, siempre me acompaña, solo en este juego, pero me acompaña. En algún sitio me va a acompañar más. Gatito. Vale. ¿Esto qué es? Unas cadenas que no sé para qué están acá, pero sirven para algo, sirven para algo. Chicos, ahora no entiendo otra cosa que ahora os explico. ¿Por qué hay una mesa con velas y... ¡oh! ¡Con unas sillas! Ay, bueno, podemos descansarnos aquí un poquito. Porque me he cansado ya de estos zombies difíciles. Pero no, chicos, no tenemos que descansarnos. Tenemos que seguir escapando. Porque si nos vamos a parar en cada cosita, no vamos a llegar al final. Vale, vamos a llegar al final de esta cartel. Vale. Bueno, otra cajita.
¿Podemos romperla con taser? ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Ay! Romperla con taser. ¿Y con qué podemos romper? ¡Ay! ¡No puedo subir! ¿No puedo subir con ese skin? ¡No! Bueno, poco a poco subiré. ¡No! Bueno, ahora sí que necesito a mi delfín para subir, porque la verdad es que era imposible de subir, ¿veis? Es que yo con ese skin no puedo. Aunque haga lo que haga, ¿veis? Es que... Bueno, con el delfín sí que puedo. ¡Vale! ¡Uy! ¡Oh, aquí hay un criminal, supongo! ¡Dasha! ¿Por qué estás escapando de nuestra cárcel? ¿Tú piensas que eres la única que quiere escapar? ¡Claro que no soy la única! ¿Entonces qué haces? Bueno, estoy haciendo lo que yo quiero porque me han encerrado por nada. Y además me han congelado mi cámara. A ti no te han congelado tu cámara. ¡Ay, no te voy a encerrar, en serio! Pensaba que le podía encerrar en mi cárcel. En mi cárcel que tenía yo. Vale, ya está. ¿Veis? Es que ahora va a pillar a ese chiquito. Que también está intentando escapar. Y segundo que le saldrá. Vale, ahora subimos. Aunque por esa escalera sí me sale subir. Pero por otra escalera no me salía subir. Bueno, vamos a subir por estas cajitas. ¡Oh! ¡Trampolines! Me encantan los trampolines. Me encantan, guau. Ojalá ir a los trampolines. No sé, no iba desde mi infancia a saltar sobre los trampolines. La última vez cuando iba a los trampolines era cuando yo tenía 7 años. Bueno, ya tengo mucho. Ya tengo mucho más. Vale. Aquí tenemos una flechita que nos dice que tenemos que ir a... Bueno, que tenemos que ir aquí. Ahora tenemos que ir a la izquierda, pero... ¡Ay, no! ¡Me he caído! ¡Me he caído, chicos! ¡Me he caído sin querer! Vale, entonces vamos a coger de la máquina un refresco y vamos a beberlo. Y veis que nos hemos hecho muy rápidos. Somos muy rápidos ahora y corremos a toda la velocidad. ¡Wow, chicos! ¡Esto es muy divertido! Vale, ahora vamos por aquí. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese nivel! Vale, ahora saltamos por acá. Bueno, y eso, todo eso nos va a llevar a otra vez a la cárcel. ¡No! ¡No, chicos! ¡Volvemos acá otra vez! Pero bueno, llegaremos al final. ¡Llegaremos al final! ¡Seguro! Vale, uy, esto... Ah, pensaba que era el nivel donde nos hacía atrás que... Bueno, por el ventilador, porque... Si salía un aire que nos iba para atrás, porque que pesamos poquito. Entonces, ¡ay, no puedo subir otra vez! Y tengo que utilizar al delfín. Vale. Ahora, estas tuberías siempre están en cada cárcel que veo. En cada cárcel que veo siempre están. Bueno, hay un nivel de las tuberías que tenemos que saltar sobre ellas. Vale, también era un dato de unos juegos de cárcel. ¿Sí, chicos? Vale, vamos por acá ahora. ¡Uy, esto qué es! ¡Aquí no estaba! ¡No había eso! ¡Uy, esto qué es! ¿Esto es el final? ¿No? No. No sé, chicos. No sé por qué, pero... ¿Por qué en esta cárcel hay un suelo que está transparente? No es transparente, es que no hay suelo. No hay suelo en esta cárcel. Bueno, en algunos sitios. Y eso es muy raro. También hay una cámara encerrada con unas velas. Ojalá tener en mi cámara unas velas. Si hay velas, entonces me quedo. No, no me voy a quedar, pero me va a gustar más. Ay, aquí está todo preparado. En Barry teníamos que coger nosotros la escalera y todo eso. Vale, hacemos así porque es muy complicado. Ahora sí que podemos subir. Vale, nos pone que tenemos que ir a la izquierda, pero supongo que no es. Entonces vamos a la derecha. Vamos a la derecha y... ¡Uy, sí! Tenemos que seguir todo en la derecha. Tipo la mano derecha. No, es una trampa.
¿Y si seguimos las flechas? Pero es que no sé si es una trampa o no, entonces... No. ¡Teníamos que seguir las flechas! Vamos por acá ahora. Ahora vamos a la izquierda. Y... ¡Sí, chicos! ¡Nos llevó al lugar correcto! ¡Nos llevó al lugar correcto! ¿Esta quién es? ¡Esta es la chef de... la cafetería. Bueno, pues, del comedor, de cafetería, no sé cómo llamarlo. ¡Pero ay! ¡Ay, ay, 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 chicos! ¿Y qué tengo que hacer? ¿No te gustaron mis macarrones con pollito? Sí que me gustaron, pero los de mi casa son los mejores. Ven aquí, que te voy a pegar con el sartén. ¿Qué? Pero no, no me pegaste con el sartén. No, chicos, no quiero que mi chef... sí, pero... me pego con el sartén. Entonces, nos vamos de acá. ¡Nos vamos de acá mejor! ¡Porque me persigue! ¡Me persigue la chefa! Vale, aquí tenemos una llave y no sé dónde tengo que ponerla. Porque la mujer que está detrás mía me sigue persiguiendo. Vale, aquí está la puerta donde tenía que utilizar la llave. Y ya está, chicos. Ya está, ya llegué hasta acá. Bueno, aquí hay dos caminos que ir. A la izquierda y la derecha. Pero no sé qué fácil es. Pero creo que la de derecha es más fácil. Vale, no puedo saltar. Vale, ahora sí. Vamos por acá ahora y... Ahora... La escalerita. ¡Perfecto! Y ahora, chicos, a ver dónde estamos. ¡Ay! ¡Que son unos láseres! Vale. Son unos láseres. Vamos por acá ahora. ¡No tengo que tocarlos! Porque si toco estos láseres... ¡Ay, chicos! ¡Voy a estar mal! Se me va a quemar toda la piel. Bueno, no sé qué me va a pasar, pero no quiero hacer experimentos con mi cuerpo. Con los láseres, ¿sí? ¡Chicos, mirad! ¡Aquí está el policía Harry! ¿Veis que está acá? ¡Ay! ¡Y nos quitaron todo y solo tenemos la pistola del hielo! ¡Dasha, ven aquí! Pensaba que no ibas a escapar de mi cárcel y no estaba tan atento. ¡Pero escapaste! ¡Sí, me escapé de ti! ¡Y eso es cierto! Vale, chicos, vamos a tirarle unas bolas de hielo para que se vayan de nosotros. Porque es muy pesadín, ¿eh? Es muy pesado. Vale, entonces vamos a tirarle unos cubos más de hielo. Y nos faltan unos 5 tiros más. Ay, 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 es que se me van para otro lado. ¡3, 2, 1 y ya está, chicos! ¡Se explotó el Harry! ¡Y nos hemos escapado de su cárcel! Bueno, chicos, ¿sabéis qué? Vamos a coger esta llave y nos vamos a irnos a casa ahora. ¿Qué? ¿Nos hemos vuelto al centro de la cárcel? ¡No puede ser! ¡Ya está, Dasha! ¡Estoy llamando a tus padres! ¡Pero niñera! ¿Qué hice mal? ¡Mamá de Dasha! ¡Los estoy llamando a la guardería! ¡Dasha se está portando mal! ¡Ha dibujado con lápiz en todas las paredes de la guardería! Bueno, simplemente me encanta dibujar. ¡Chicos! ¡No puede ser que la niñera va a llamar a mis... bueno, a mis padres, bueno, solo de momento llamó a mi mamá para que vaya a la guardería. Pero sí, me encanta dibujar. Bueno, veis que aquí está el sistema solar, el arco iris. Bueno, hay muchas cosas. Pero mirad, chicos, mi niñera está durmiendo. ¡Mi niñera está durmiendo! Y entonces vamos a intentar a escapar de ella. Porque mientras está durmiendo, no me va a pillar. Vale, pero... Bueno, chicos, también tengo que recoger 7 crayones. Entonces, bueno, sí, salta sobre su panza. ¡Ay, chicos! Puede saltar sobre la panza de mi niñera. Pero, a ver, ¿no está despierta? No está despierta. Entonces, bueno, nos vamos, chicos, nos vamos. Bueno, aquí están los colores. A ver, pero mirad, es que he dibujado un dinosaurio tan bonito. Bueno, creo que también os gusta. Vale, vamos a abrir esta ventilación. Ay,
de pequeña ya tengo que hacer estas cosas. Fatal. Vale. Eso era una broma, chicos. Vale. Vamos por aquí y mira, tengo una ventilación acá, que acaba de entrar una ventilación. Y entonces, chicos, es una ventilación tan gigante que es que ni os imagináis. Bueno, como ya veis que es, bueno, bastante grande. ¡Oh! ¿A dónde me he caído? ¿A dónde me he caído? Vale, vamos a bajarnos acá. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir para abajo. Tengo que ir para abajo, vale, chicos. Es que me he confundido, perdón. Vale, aquí no hay nada. Bueno, chicos, bueno, no, supongo que tengo que caerme acá. Ay, ay, ay. La niñera ya se despertó. La niñera ya se despertó, chicos, ¡ojo! ¡Qué rápido! Se ha despertado. ¡Oh! ¡Aquí está la niñera! ¡Ay, me pilló! ¡Dasha! ¿Pero por qué? No estás en tu lugar correcto. ¿Cómo que el lugar correcto? ¿Por qué no estás en tu habitación, Dasha? ¿Tengo que llamar otra vez a tu mami? No, no, niñera. Mejor que no llames otra vez a mi mamá. Mejor no. Vale, chicos, ya acabo de presionar el botón. Entonces podemos ir a la sala de juegos. Vale. Mientras la niñera está hablando. Vale, ya está. Hemos cerrado la puerta. Hemos cerrado la puerta. Y la niñera está... bueno, más o menos por acá. Pero no la estamos viendo. Entonces, perfecto. ¡Oh! ¡Aquí está otro crayón! Vale, chicos. Recogemos nuestro segundo crayón. Vale. Bueno, ¿aquí qué hay? Aquí hay. Aquí está mi dibujito. Aquí está mi guardería. Bueno, esto también es mi dibujo favorito. Es mi dibujo favorito. Vale, aquí qué tenemos. ¿Qué podemos hacer en la guardería? ¿Podemos nadar? ¿Podemos nadar en la guardería? ¿Podemos surfear? ¿Podemos pescar? Ah, no, es en general que podemos hacer. Podemos bailar, podemos hacer yoga, podemos esquiar, podemos hacer lo de skateboard. Podemos jugar al tenis, al rugby, al básquetbol, al fútbol, voleibol. Bueno, podemos hacer muchas cosas en general. Entonces, chicos, por ejemplo, como coger la cajita y hacer nuestro camino. Camino hacia la ventilación. Bueno, aquí hay un tren con los números desde el 1 al 10. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Veis? ¿Y vosotros sabéis los números desde el 1 al 10? Por ejemplo, yo sí. Bueno, ¡ay! Chicos, ¿vosotros creéis que debería caerme acá? Yo creo que sí. Vamos a ver. Y... ¡ay! ¿A dónde nos hemos caído, chicos? Nos hemos caído a una cueva. Vamos a recoger en nuestro tercer crayón. Y ahora vamos a coger la pala. Y vamos a cavar, chicos. Tenemos que cavar, cavar y cavar. Vale, cavamos, 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 cavamos más. Y a ver a dónde vamos a llegar. Uy, chicos, ya me he cansado de cavar. Mirad. Ay. Ya está, chicos. Ya hemos llegado a un sitio. A un sitio donde hay lava. Mirad. Mirad eso. Hay una cascada de lava. Bueno. Me gusta este sitio, de verdad. Este sitio es muy bonito. Y no sé por qué tenemos tanta luz acá. Aunque estamos en una cueva abajo de la tierra, pero tenemos mucha luz. Tenemos mucha luz acá. A ver, aquí no tenemos ningún crayón. No, no tenemos ningún crayón. Vale, perfecto. ¡Ay! ¿Esto se cae? ¡No lo sabía que esto se caía! ¡Ay, chicos! Casi. Es que no quería que irme a la lava, pero no sabía que. No sabía que las tablas se caían. Se caían. Se caían. Se caían. Caían. No sabía que las tablas se caían. Entonces, bueno, eso era muy peligroso. Muy peligroso era eso. Vale, la verdad es que no veo mucho. No veo mucho. Está muy oscuro todo acá. ¡Ay! ¡Esta es una bola, chicos! ¡Gigante! ¡Que acabo de pasar una bola gigante! ¡Buah! ¿Veis? Que es una bola de más que pesa, que no sé qué. ¿Veis? Picante la bola.
Vale, vamos a recoger nuestro crayón número 4. Ya tenemos 4 crayones y nos faltan solo 3 crayones más. Y ya está. Ay, no, no me digáis que tenemos que caernos acá. Bueno, supongo que no nos pasará nada. Que no nos pasa nada, chicos, acá. Vale, vamos por aquí. ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Un carrito, chicos! Vamos a subir, nos vamos a poner cinturones y nos vamos. ¡Ay, qué paseo más bonito! Aquí hay diamantes, aquí hay muchas cosas. Bueno, solo hay diamantes y nada más, pero me encanta ese paseo. Es muy tranquilito ese paseo, muy tranquilito, y no son montañas rusas ni nada. Uy, me encantó ese paseo. Era muy bonito. Vale, recogemos el crayón número 5. Y ahora nos vamos a subir por este... Bueno, por esta cosita. Por ese cable. No me digáis que acabamos de volver otra vez a nuestra guardería. Pensaba que ya era el final, pero no, chicos. Llegamos a la entrada de la guardería y mirad. Que recogemos al penúltimo crayón. A ver, ¿qué tenemos que hacer? A ver, tenemos aquí el abecedario. Vale, y aquí hay unas figuras. Por ejemplo, como el círculo. A ver, ¿dónde tenemos que poner el círculo? ¡Claro! Lo tenemos que poner acá, porque es un círculo. El cuadrado no lo podemos poner a la figura del triángulo. Entonces lo ponemos a la figura del cuadrado. Y ahora solo nos falta el triángulo, que lo tenemos que poner a la figura del triángulo. ¡Y se nos abre la puerta de los láseres! ¡Mirad que aquí hay un oso! ¡Aquí hay un oso robótico! ¡Ay, ay! Pero es que tengo miedo. No, chicos, nosotros no tenemos que tener miedo de ese oso robótico, porque podemos derrotar a todos. Vale, vamos acá. Vale, le tiramos un pimiento, una manzana, un tomate. Uno, no sé qué era. Bueno, un avocado. Otro pimiento, otro tomate. Una fresa. Una cebolla. Le acabamos de tirar una zanahoria. Y ya está, chicos. Le derrotamos. Y se nos abrió una ventilación. Aquí no hay ningún crayón. Ay, mira, que aquí hay una ventilación donde sale un clima frío. Por eso, bueno, aquí es que no hace calor. Y yo estoy con una camiseta y con unos vaqueros. Entonces, bueno, está bien. Esto sí, la verdad es que no se ve tan lindo, porque es una ventilación, bueno, bastante larga. ¡Wow! Chicos, no me digáis que acabamos de caernos a la alcantarilla. Ay, qué cochina estoy ahora, qué cochina está todo. No. Ahora estoy sucia, chicos. Es que la alcantarilla es el sitio donde se reúne todos sus pipis popos de todas las personas. Y entonces, bueno, ahora tengo que bañarme. Bañarme urgentemente. ¡Oh! Aquí hay un balón. Aquí hay un globo. Aquí hay un globo, chicos. Lo quiero recoger, pero no puedo. ¡Ay! ¡Ahora! ¿A dónde nos caímos, chicos? Mirad, ese tampoco se ve tan lindo, pero mejor que... Mejor que estar en una alcantarilla. Eso es mucho mejor. Vale, ¿ahora dónde estamos? No sé dónde estamos, chicos. No sé dónde estamos. Pero, a ver, aquí no hay ningún crayón. Pero, como tenemos mucha sed, vamos a beber leche. Aunque con la leche no se quita la sed, pero vamos a recogerla. Y ahora, con nuestra electricidad, aquí pone Robux. Sí. Ojalá de haber muchísimo Robux. Un millón de Robux. Vale, aquí pone pizza. Ay, me encanta la pizza. Me encanta la pizza carbonara. Y la pizza pepperoni. Pero que no tenga mucha pepperoni. Vale, Shafir. No sé qué es. ¡Ay, ay, 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 chicos! Pero ¿a dónde me he ido? Me he ido sin querer a un sitio que no tenía que ir. Y por eso me caí. Por eso me caí, chicos. Vale, vamos para acá, ahora a la derecha. Tenemos que estar más atentos a nuestro camino. Vamos para acá. Y ahora... ¡Ay, ay, ay! Chicos, eso era muy, muy cerca. Muy, muy cerca de caer. ¿Podéis saltar? Claro que ahora sí que voy a saltar.
A ver. Uy, uy, uy. Pero tenemos que saltar. Bueno, atención. Aquí pone que nos escapemos. Sí, chicos. Uy. ¿Habéis oído eso? Perdona, chicos. Eso se me ha ido sin querer. Sin querer. Vale, y subimos por esta escalerita. Y ahora, wow, ¿dónde vamos a estar? ¡Ay, otra vez los láseres! Me encantan los niveles con los láseres. Aquí pone otra vez Robux. Es que estoy seguro que la niñera quiere tener muchísimos Robux. Quiere tener muchísimos Robux. Seguro. Seguro, chicos. Vale. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? Por la ventilación nos vamos a ir a un... ¿A dónde? ¡Gira las válvulas! Vamos a cerrar las válvulas. No sé a dónde irme primero, pero vamos por aquí primero. Tenemos que cerrar las válvulas porque veis, es que la tubería que está acá está rota y se sale un gas tóxico. Y no queremos que el gas tóxico... no sé, nos toque a la piel. Que nuestra piel esté mala. No, 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 chicos, eso no va a pasar. Entonces tenemos que cerrar las válvulas. Perfecto. Ahora subimos. Ay, casi me caí. Chicos, no. Vale, ahora vamos por acá. Y perfecto, chicos. Perfecto. Ahora nos vamos a esa ventilación. A ver, ¿qué onda de flechita? Para arriba. Eso significa que nos vamos. ¡Ay, otra vez de la alcantarilla! ¡Otra vez de la alcantarilla! Pero aquí es que huele fatal. Apesta un montón. ¡Oh! ¡El último crayón, chicos! Tenemos la cáscara de plátano. ¡Ah! Eso es por obtener los 10. Los 7 crayones nos. Nos dieron la cáscara de plátano, la diré y ahora la he perdido. Bueno, aquí otra vez pone que necesito Robux. Ay, ya. La niñera necesita Robux, chicos. Vale, chicos. Ay, es que estoy tan feliz que he recogido a los 7 crayones. Vale. Aquí pone Susy. Aquí pone Susy. Es el nombre de nuestra niñera, Susy. Susy. No sé cómo se pronuncia bien su nombre. Creo que es Susy. Pero no sé. ¡Oh! Tenemos que saltar sobre la basura. ¡Oh! Pero es que no me lleva para arriba. ¡Ay! ¡No llego, chicos! ¡No llego! Ah, ahora sí que. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¡Nuestra niñera es un robot gigantesco! ¡Mirad! ¡Es muy poderosa la niñera! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Vamos a tirarle la manzana, la fresita! ¡Bueno, todo lo que tengamos! A ver... No sé qué le acabo de tirar. Y chicos, derrotamos a nuestra niñera. Y ahora la niñera no va a poder llamar a mi mami. Vale, y ahora nos subimos al autobús y nos vamos para casita. ¡Adiós, guardería! ¡Woohoo! Chicos, ay, mirad, estoy solita en el bus. A ver a dónde el bus nos va a llevar. Ay, ahora me puedo descansar un poquito por fin. Deja un like si te gustó este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos.